medida que nos acercamos a Burgos, lo primero que nos llama la atención es la imponente imagen de su catedral, que se alza majestuosa sobre la ciudad, a pesar de estar emplazada en la parte baja de la urbe, muy cerca del río Arlanzón. Ahora, al cabo de 15 años de trabajos de restauración y limpieza, se nos muestra en todo su esplendor. Esta catedral de Burgos es la principal seña de identidad de la ciudad. Con ella están identificados los burgaleses y los españoles reconocemos a Burgos por su catedral. Es una de las más importantes de España. No es un logotipo, es muchísimo más. El corazón de la ciudad, el alma de la ciudad, el espíritu de la ciudad. Y, bueno, no en vano, es patrimonio de la humanidad. Cerca de 8 siglos llevan los burgaleses organizando sus vidas al ritmo de las campanas de su catedral gótica y preparándose cada día para recibir a los cientos de turistas y peregrinos que acuden a admirarla. Anteriormente había otra catedral, más pequeña, de estilo románico. Fue el rey castellano leonés Fernando III el Santo quien quiso tener una catedral más majestuosa, una como la de su primo, el rey San Luis de Francia. Contó para su proyecto con la complicidad entusiasta del obispo Mauricio, gran obispo de la diócesis burgalesa. Este obispo había hecho estudios de derecho en Francia. Durante su estancia había visto en vivo construirse la Catedral de Notre Dame de París, levantada con la gracia y la elegancia de aquel estilo nuevo que se había forjado en aquellas tierras francesas y que hoy llamamos el gótico. El día 20 de julio de 1221, festividad de Santa Margarita, Fernando III, junto con el obispo Mauricio, colocó el primer sillar de la nueva catedral gótica. Por aquel entonces, el comienzo de una obra de estas dimensiones era una aventura incierta. Se conocía el comienzo, pero casi nunca su terminación. Afortunadamente, aquel momento inaugural quedó plasmado en piedra. En uno de los pilares del claustro hay una representación de 3 personajes que es posible que sean el rey Fernando, el obispo Mauricio y el canónigo Fabriquero. Bueno, Agustín, un viejo amigo, nos conocimos en Oña hace 30 años y te encuentro de fabriquero de la Catedral de Burgos. ¿Qué hace un fabriquero en una catedral? ¿Qué es un fabriquero? ¿Qué fabricas? Vamos a ver, el fabriquero es el canónigo delegado de todo el cabildo para la conservación del templo catedralicio. O sea que la catedral gravita sobre tus hombros. Eso, la obra sí, física la tienes. Eso efectivamente. Cuando se habla del fabriquero, pues hay que entender un poco lo que eso significa. Fabriquero viene de fábrica. La fábrica o fábricas eran las construcciones que se hacían para levantar el templo. Antes de comenzar las obras, el canónigo fabriquero debía enfrentarse a varios problemas. El primero y principal, el financiero. Conseguir los recursos económicos para que no se produjera la temida paralización de las obras. En el caso de la Catedral de Burgos, el proyecto contaba con el patrocinio real y contaba también con las saneadas rentas que tenía la diócesis burgalesa. Otro problema que tenía que resolver el fabriquero era elegir bien una cantera capaz de proporcionar la enorme cantidad de material que iba a tener que suministrar a lo largo de muchos años.
Evidentemente, el elemento fundamental de una catedral, la materia prima sustancial, es la piedra. Por lo tanto, de la correcta elección de la cantera se deriva una gran economía y la posibilidad de hacer una catedral en tiempo y en condiciones. ¿Por qué lo digo? Por el transporte, fundamentalmente. Imagínense lo que era en aquellos tiempos transportar en carreta esas ingentes cantidades de piedra. Por eso, para ver de dónde salió la piedra de la catedral de Burgos, nos vamos a ir a la famosa cantera de Ontoria, el pueblo de Ontoria que tiene el nombre de Ontoria de la Cantera. Muchísimas gracias por esta hospitalidad en las entrañas de la tierra, donde cabe la catedral de Burgos dentro de aquí. Es decir, podemos decir que estamos en el vacío que ha dejado la catedral de Burgos. Sí, ¿no es maravilloso? Pues, hombre, sí, más o menos sí que el vacío este será proporcional a la catedral de Burgos. ¿Cómo transportaban la piedra? ¿Qué distancia tenemos de aquí a Burgos? Pues de aquí a Burgos había 23 kilómetros. Lo llevaban en bueyes. Cuando en llevaban carretas. Bloques, en carretas de bueyes. ¿Los sillares de la catedral los preparaban a pie de cantera o, sí, o llevaban la piedra en basto? Normalmente se cortaban con bacaladas. Una bacalada es un serrote como los de madera, y entonces se iban cerrando los bloques y se llevaban ya prácticamente hechos. ¿Y cuántas carretadas de piedra pudieron llevar? ¿Cuántos sillares? ¿Cuántos millones de sillares? Pues hombre, si la catedral más o menos tiene unos 5 millones de sillares aproximadamente, que igual tiene 6, pues 10 veces menos. O sea, que una carreta o eso podía llevar 10 bloquecillos, pensando, o sea, que pesarían 200 kilos o 250 kilos los sillares, pues podría llevar 2.000 kilos, 3.000. La piedra de esta cantera subterránea tiene la ventaja de que al ser extraída con mucha humedad está más blanda, se trabaja mejor y permite al cantero hacer las mejores filigranas durante la labra. Después, con el paso del tiempo y en contacto con el aire, al ser una piedra muy caliza va creando en la superficie una capa de carbonato cálcico que la endurece considerablemente. Porque de hecho todavía sigue habiendo andamios en el interior. Evidentemente ya no se añade nada nuevo, pero continuamente estamos restaurando, cuidando, protegiendo, limpiando en la conservación, pues nos obliga a que siempre haya un arquitecto al frente de las obras. Pero todos los arquitectos, hoy y ayer, siempre han respetado el primer proyecto, y por eso, a pesar de los muchos siglos que se lleva trabajando en la catedral, el resultado de esta catedral es muy, muy unitario, muy homogéneo, casi parece hecha en un momento muy breve. No sabemos con seguridad quién fue el arquitecto, el que hizo los primeros planos y comenzó las obras. Sí sabemos que era francés, que dominaba el estilo constructivo gótico y que posiblemente lo había conocido el obispo Mauricio durante su estancia en Francia. Las obras empezaron con gran empuje. A los 9 años de iniciarse los trabajos, ya se había construido gran parte de la cabecera. En 1230, el obispo Mauricio consagra el presbiterio. Después continúan las obras por la nave del crucero con sus respectivas portadas. Primero levanta la portada del sarmental, que es la más antigua. Su decoración responde plenamente a los ideales estéticos del gótico. En el tímpano está Cristo bendiciendo a los que van a entrar en la catedral. En el parteluz está la figura de un obispo. Para unos se trata de la figura de don Mauricio, mientras que para otros es San Indalecio, el primer obispo de la diócesis burgalesa. En 1238, a mitad de las obras, muere el obispo Mauricio. Su cuerpo fue enterrado en medio del coro, desde donde sigue presidiendo simbólicamente el cabildo en todos sus actos litúrgicos. La iconografía de la catedral indica que Mauricio ascendió a los cielos.
En la portada de la coronería se representa el juicio final. Lo preside Cristo Juez y vemos en el dintel a San Miguel pesando a las almas. A la derecha están los condenados. A la izquierda, tras la puerta de la gloria, están los que van al cielo. Dos frailes, un rey y una reina. Y un obispo, al que le falta la cabeza. La tradición dice que es el obispo Mauricio. El obispo Mauricio también está en la fachada principal. Hombre, para eso era el promotor. Esta vez junto al rey Fernando III, el otro promotor de la construcción de la catedral. En 1260, casi 40 años después del comienzo de las obras, se consagra solemnemente la catedral y se pone bajo la advocación de Santa María. Para entonces ya estaría realizada gran parte de la estructura, aunque no acabada del todo. Es en esta época cuando el maestro Enrique, también francés, se hace cargo de la dirección de las obras. Se estaría entonces acabando la portada de la fachada principal, que se conoce con tres nombres diferentes: Portada de Santa María, por estar dedicada a la Virgen; Puerta Real, porque era por donde entraban los reyes; y Puerta del Perdón. Esto que ven es una maqueta que interpreta cómo debió ser en sus inicios. Desgraciadamente, la portada original fue desmontada debido a su deterioro a finales del siglo XVIII y fue sustituida por la que podemos ver ahora. La construcción de la catedral continuó por el claustro. Su diseño corresponde posiblemente al maestro Enrique. Debido al desnivel del terreno, el claustro se hizo de dos pisos. Tiene la singularidad de que la segunda planta es la principal, por estar al nivel de la catedral. Por allí transcurrían las procesiones en las celebraciones litúrgicas más señaladas. La planta inferior, como es lógico, está a la altura de la calle. Esta es la portada de piedra que comunica la catedral con el segundo piso del claustro. Quizás sea una de las últimas obras del maestro Enrique. Como está en el interior del templo, ha conservado en buena medida la policromía original. Este era el acabado que lucían todas las portadas de la época medieval. En el tímpano se representa el bautizo de Jesús en el Jordán. Esta curiosa cabeza, que asoma para ver las escenas bíblicas de la portada, es la cabeza de San Francisco. El siglo XIV fue un siglo de crisis generalizada en el reino. Por esa razón, las obras de la catedral se ralentizan y apenas se construyen. Solo se levantan dos capillas a las que se accede por el claustro superior. Una de ellas, la de Santa Catalina, fue utilizada durante mucho tiempo como sala capitular del cabildo. Ahora acoge la galería de retratos de los 134 obispos que han dirigido esta diócesis. La otra construcción que se lleva a cabo en el siglo XIV es la capilla funeraria del Corpus Christi. Ese señor que reza piadosamente en el dintel de la portada es el que la manda a levantar, el noble Juan de Esteban, y lo hace para dar sepultura nobilísima a su hijo. A partir de este momento, los nobles castellanos levantan capillas privadas para albergar sus sepulcros. Esto va a suponer una nueva fuente de ingresos para la catedral y una proliferación de capillas que se irán construyendo a lo largo de las naves del templo. La llegada del siglo XV vuelve a Burgos la prosperidad económica y la fiebre por la construcción de la catedral. Una vez más es un obispo viajero, don Alonso de Cartagena, enviado por el rey a Alemania como embajador. Don Alonso había tomado buena nota
de los nuevos aires constructivos que soplaban en Centro Europa. De allí se trajo al arquitecto Juan de Colonia, que dio un vuelco a la silueta de la catedral. Levantó las dos grandes agujas caladas que rematan las dos torres de la fachada principal. Más adelante realizó también la construcción de un nuevo cimborrio de 110 metros de altura. Este debió ser el aspecto de la catedral después de las aportaciones de Juan de Colonia. El maestro Juan de Colonia, que se estableció en Burgos con su familia, realizó también en la catedral, para el obispo Cartagena, la que fue la primera gran capilla funeraria privada de un prelado, la Capilla de la Visitación. La escultura yacente que ha perpetuado la imagen de Alonso de Cartagena es de Gil de Siloé. Esta otra capilla fue sufragada por el obispo don Luis de Acuña, sucesor del anterior, y fue también diseñada por Juan de Colonia, pero la terminó su hijo Simón de Colonia. Es conocida como la Capilla de la Concepción o de Santa Ana. El retablo mayor, también de Gil de Siloé, es el primer retablo escultórico totalmente castellano. En él podemos ver al obispo Acuña, promotor de la capilla, celebrando un acto litúrgico. Su evidente afán de inmortalidad, tanto en el cielo como en la tierra, le llevó a encargarse un sepulcro de alabastro que esculpió Diego de Siloé, hijo de Gil. Las catedrales, aparte de las naves, tienen capillas, normalmente levantadas por gente del clero, obispos importantes. La de Burgos tiene una capilla civil excepcional. Es una capilla funeraria conocida como la Capilla del Condestable. El Condestable es como el virrey de Castilla, el hombre que está guerreando en el frente con el rey, pero también el que tiene unos dominios y un poder económico extraordinario. Esta capilla es la expresión de este poder. Él, don Pedro Fernández y de Velasco y su esposa doña Mencía erigen esta capilla buscando un gran arquitecto, Simón de Colonia. Y bueno, se empotra en la catedral, es como una segunda catedral. Está en el ábside de la catedral, destruye la capilla precedente y hace una capilla de una calidad extraordinaria. No solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino que también tiene un extraordinario programa iconográfico, tanto en piedra como en los retablos de madera. En realidad, ellos están enterrados aquí y han conseguido la inmortalidad a través del arte. La Capilla del Condestable compite con la catedral en majestuosidad y en recursos artísticos. Toda ella rezuma poder y arte. Parece estar hecha para que desde su tumba don Pedro y doña Mencía puedan seguir disfrutando plácidamente de la contemplación de la belleza terrenal. Quizá por eso la señora, auténtica promotora de la capilla, se ha llevado con ella a su perrito de compañía. Se cree que la extraordinaria labra de la estatua yacente de los Condestables la hizo el escultor francés Felipe Bigarny, más conocido en el Burgos de su época como el Borgoñón, que realizó numerosos trabajos para esta catedral. La Capilla del Condestable tuvo muchas imitaciones, incluso dentro de la catedral. Es el caso de la Capilla de la Presentación, sufragada por el canónigo Gonzalo Díez de Lerma y levantada por el maestro Juan de Matienzo. Lo más llamativo de esta capilla es el sepulcro exento del canónigo, que realizó Felipe Bigarny cuando vivía aún don Gonzalo.
El borgoñón, que no paró de trabajar en la catedral, realizó también los relieves del trasaltar y la sillería del coro. Esta escalera es conocida en todo el mundo. Es la escalera dorada, la primera escalera renacentista de España. Se hizo para comunicar la puerta de la coronería con la nave del crucero. Actualmente no se utiliza. La catedral de Burgos está enclavada en la colina del castillo y había un gran desnivel entre el barrio alto y la parte baja de la ciudad. Los habitantes del barrio alto o del barrio bajo utilizaban la catedral como atajo y pasaban a través de una escalera medieval en un principio, pero era una escalera muy incómoda. En el Renacimiento se hace un alarde de escalera. Esta, de Diego de Siloé, salva un gran desnivel y es una pieza renacentista extraordinaria, porque consigue, pegadito a la pared, con una escalera muy cómoda, sin que se note, hacer una extraordinaria composición arquitectónica y funcional, que es esta famosísima escalera, de las más bellas escaleras del mundo. Derrumbar el cimborrio de la catedral. Apenas ha durado 50 años. La ciudad quedó aterrada porque fue como un terremoto impresionante por la noche. Fue una noche del 3 al 4 de marzo del 1539 y aquello fue algo verdaderamente catastrófico. Se sabe si hubo viento. La gente se levanta, ve cómo ha quedado la catedral y aquel mismo día ya todas las fuerzas de la ciudad se juntan para decir hay que reconstruirlo de nuevo y hay que hacer aquí una obra verdaderamente fantástica. En muy poco tiempo se hace el desescombro de casi una tercera parte de la catedral que se ha hundido. Bueno. Y ya al año siguiente, en 1540, la obra está en plenitud ya realizándose. Pero es una obra tan fantástica que tarda en realizarse casi 30 años. La catedral tardó 39 años solamente. El arquitecto burgalés Juan de Vallejo, que hace una obra gótica en la estructura y renacentista en los adornos, consigue superar en grandiosidad y belleza la bóveda de la capilla del Condestable y hace del cimborrio una obra maestra de arquitectura. La bóveda estrellada permite el paso de la luz cenital al interior del crucero. Justo debajo, en el centro del crucero, está la tumba del Cid y Doña Jimena, que fueron trasladados aquí en los años 20 del siglo pasado. Durante la construcción del cimborrio y en general durante el siglo XVI, Burgos vive un buen momento económico. Las obras se benefician de esta situación y fueron muchos los artistas, sobre todo escultores, que acudieron a la catedral para ofrecer sus servicios. Lo atestigua la profusa decoración del cimborrio, tanto en el interior como en el exterior. Contemplado de cerca, parece más una obra propia de orfebres que de canteros. En estas imágenes podemos apreciar la calidad y la precisión de la labra. Los maestros dejaron aquí, sobre la piedra de Ontoria, una muestra de su oficio y de su maestría. Sí, a mí me gusta mucho de las catedrales y de las iglesias la denominación de naves. La nave va mucho con la simbología de la iglesia. Sí, sí, sí. Los cristianos están haciendo la gran travesía desde del litoral de este mundo al puerto eterno del cielo, ¿no? Entonces, todo eso se hace en una nave,
Que está recordando siempre al Evangelio de Cristo, que Cristo va con los apóstoles en la nave y que les defiende de las tempestades. ¿Cómo? ¿Y zozobra? Claro. Sálvanos, Señor, que perecemos. Que perecemos, efectivamente. Entonces, la Catedral de Burgos, en ese aspecto, yo creo que es única. Es única, es verdaderamente maravillosa, porque tiene, como se ve, las torres, que son como el velamen, y eso sería la popa, pero luego tiene la proa, que va adelante, y la proa es verdaderamente magnífica, y la cubierta, que está toda rodeada de ángeles, en lugar de haber pináculos encima de los contrafuertes, hay ángeles. Es la única catedral de Europa que tiene eso. Y entonces toda rodeada de ángeles que van conduciendo la nave y defendiendo a babor y a estribor la nave de la iglesia. Pero luego tiene la torre de mando, que es el crucero. Y el cimborrio tiene un simbolismo verdaderamente impresionante. Impresionante. Es la torre de mando donde va Cristo, el primero. Está con la mano levantada, la mano derecha, y en la mano izquierda tiene la bola del mundo, dirigiendo la nave, claro, hacia el sol, hacia donde viene la vida. Durante las fiestas mayores que se celebran todos los años a finales de junio, los burgaleses se dirigen de nuevo a la catedral para rendir culto a sus protectores. Por unas horas, la catedral deja a un lado a los turistas y recupera la vida y el protagonismo que tuvo en otros tiempos. Hoy vamos a tener la oportunidad única de asistir a la bendición de una nueva campana de la catedral. Ha sido bautizada con el nombre de Santa María la Mayor y sustituye a otra, llamada Asunción, que se desprendió del yugo que la sujetaba. Los actos religiosos de las fiestas mayores finalizan a los pies de la catedral con una ofrenda floral a Santa María. Aquí se resumen casi 8 siglos de historia y arte. Este es uno de los monumentos más importantes de nuestro patrimonio histórico-artístico. Todos los estilos artísticos están representados aquí. A lo largo de 800 años han dejado aquí su obra algunos de los mejores arquitectos, escultores, pintores, orfebres. Y aún siguen dejando su huella. Ahora y después de 15 años de intenso trabajo, se está finalizando un proceso de restauración integral. Gracias a estas obras, vuelve a quedar claro, sin necesidad de palabras, el por qué la Catedral de Burgos es patrimonio de toda la humanidad. ¡Viva Burgos!
Conocemos a Burgos por su catedral. Es una de las más importantes de España. No es un logotipo, es muchísimo más. El corazón de la ciudad, el alma de la ciudad, el espíritu de la ciudad. Y, bueno, no en vano, es patrimonio de la humanidad. Cerca de 8 siglos llevan los burgaleses organizando sus vidas al ritmo de las campanas de su catedral gótica y preparándose cada día para recibir a los cientos de turistas y peregrinos que acuden a admirarla. Anteriormente había otra catedral, más pequeña, de estilo románico. Fue el rey castellano leonés Fernando III el Santo quien quiso tener una catedral más majestuosa, una como la de su primo, el rey San Luis de Francia. Contó para su proyecto con la complicidad entusiasta del obispo Mauricio. Que nos acercamos a Burgos, lo primero que nos llama la atención es la imponente imagen de su catedral, que se alza majestuosa sobre la ciudad, a pesar de estar emplazada en la parte baja de la urbe, muy cerca del río Arlanzón. Ahora, al cabo de 15 años de trabajos de restauración y limpieza, se nos muestra en todo su esplendor. Esta catedral de Burgos es la principal seña de identidad de la ciudad. Con ella están identificados los burgaleses y los españoles, los económicos, para que no se produjera la temida paralización de las obras. En el caso de la catedral de Burgos, el proyecto contaba con el patrocinio real y contaba también con las saneadas rentas que tenía la diócesis burgalesa. Otro problema que tenía que resolver el fabriquero era elegir bien una cantera capaz de proporcionar la enorme cantidad de material que iba a tener que suministrar a lo largo de muchos años. Evidentemente, el elemento fundamental de una catedral, la materia prima sustancial, es la piedra. Por lo tanto, de la correcta elección de la cantera se deriva una gran economía y la posibilidad de hacer una catedral en tiempo y en condiciones. ¿Por qué lo digo? Por el transporte, fundamentalmente. Imagínense lo que era en aquellos tiempos transportar en carreta esas ingentes cantidades de piedra. Por eso, para ver de dónde salió la piedra de la catedral de Burgos, nos vamos a ir a la famosa cantera de Ontoria, el pueblo de Ontoria que tiene el nombre de Ontoria de la Cantera. En el claustro hay una representación de 3 personajes que es posible que sean el rey Fernando, el obispo Mauricio y el canónigo fabriquero. Bueno, Agustín, un viejo amigo, nos conocimos en Oña hace 30 años y te encuentro de fabriquero de la Catedral de Burgos. ¿Qué hace un fabriquero en una catedral? ¿Qué es un fabriquero? ¿Qué fabricas? Vamos a ver, el fabriquero es el canónigo delegado de todo el cabildo para la conservación del templo catedralicio. O sea que la catedral gravita sobre tus hombros. Eso, la obra sí, física la tienes. Eso efectivamente. Cuando se habla del fabriquero, pues hay que entender un poco lo que eso significa.
Fabriquero viene de fábrica. La fábrica o fábricas eran las construcciones que se hacían para levantar el templo. Antes de comenzar las obras, el canónigo fabriquero debía enfrentarse a varios problemas. El primero y principal, el financiero. Conseguir los recursos. Gran obispo de la diócesis burgalesa. Este obispo había hecho estudios de derecho en Francia. Durante su estancia había visto en vivo construirse la Catedral de Notre Dame de París, levantada con la gracia y la elegancia de aquel estilo nuevo que se había forjado en aquellas tierras francesas y que hoy llamamos el gótico. El día 20 de julio de 1221, festividad de Santa Margarita, Fernando III, junto con el obispo Mauricio, colocó el primer sillar de la nueva catedral gótica. Por aquel entonces, el comienzo de una obra de estas dimensiones era una aventura incierta. Se conocía el comienzo, pero casi nunca su terminación. Afortunadamente, aquel momento inaugural quedó plasmado en piedra. En uno de los pilares de